Hola amigos, bienvenidos a nuestro sexto día aquí en Seferisar. Estamos a punto de irnos a pasear a lo que es el castillo con la familia. Estoy aquí con mi cuñada, su esposo, bueno, su familia, pues de mi cuñada. Todos nos vamos a ir a pasear al castillo y hoy día hay mercado. Y como ven, miren, estoy sudorosa porque hemos cerrado todas las ventanas de la casa por seguridad y para que también no entre el polvo ni los gatos, porque aquí abundan gatos y perros callejeros. Entonces ya dejamos toda la casa lista, nos vamos a ir y en la noche hay como un plan de salir como en pareja. Mi cuñada con su esposo, el turco y yo nos vamos a ir un ratito a pasear para pasar como un poquito de tiempo así de pareja. Es lo que vamos a hacer. Maquillé a mi cuñada, les voy a enseñar el maquillaje y hasta afuera. Nos pusimos a maquillarnos las dos. La verdad que esta convivencia que estamos teniendo de yo ir a su casa y a venir a mi casa, así como pasar vacaciones, más tiempo así de familia, nos está sirviendo bastante para que ella me conozca más y yo también conocerla más y saber cómo hacer nuestras cosas, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. La verdad que nos está sirviendo bastante. Incluso hemos pasado bastante tiempo, 2 días, sin nuestros esposos, porque su esposo se iba a su casa a hacer mantenimiento y nos dejaban aquí solas. Mi suegra, ella, yo y las niñas y todos los hombres se iban a trabajar. Entonces, hemos estado pasando bastante tiempo, hemos comido juntas, hemos conversado, hemos limpiado la casa juntas, hemos hecho bastantes cosas juntas y la verdad que estamos llevándonos súper bien y hay muchas cosas que desconocíamos de la una de la otra. Entonces, pues este sirve de algo, ¿no? Esta convivencia con la familia. Y hoy día ya nos toca como ir un poquito a pasear, ya que hemos estado 2 días en la casa sin esposos y sin salir a ningún lado. Vamos a ir hoy día porque está habiendo mucho viento y el mar como que hay muchas olas o mucho aire en el mar. Entonces yo creo que mañana ya iremos a la playa seguramente. Entonces igual vamos a seguir aquí. Les doy la bienvenida. No se olviden de dejar su cariñito. Ayúdanos compartiendo, comentando y viendo los comerciales en el video. Bueno, ya nos llaman. Vamos, Mitch, vamos, vamos. Ahí nos llevan, ya no, ya están listos. Vámonos. Dice, son hechos en casa aquí las baklavas. Gracias, no me quieres. Todas estas comidas, amigos, son hechas con aceite de oliva y por eso son como especiales aquí en esta zona. Allá vamos a comer en ese restaurante que nos encanta. Ya están mirando, mi cuñada está por ahí, sobrinas, pues estamos todos, amigos. Venden bastante, lo que me he dado cuenta que son jabones de olor. O sea, para aromatizar. Pikachu. Aquí es, en este restaurante que nos gusta. Así que vamos a volver luego, porque recién estamos llegando. Hay un mercado los domingos aquí dentro de este castillo y es lo que estamos buscando. El año pasado vinimos, pero no venimos a lo que es el mercado, el pasar. Es un pasar pues de verduras, de frutas. Y queremos ir para comprar cosas frescas porque en los supermercados de por aquí como que no hay cosas así muy frescas. Desde aquí empieza el mercado, amigos. Miren, aceitunas en salmuera, las verdes. Este. Amigo, el mercado es pequeñito. Entramos y salimos. Todos venden baklava, borek, o sea, lo de siempre. Siempre venden borek, baklava y cosas así, hechos en casa, casero. Pero no hay nada. Siempre aquí me encontré papas, cebollas, frutas. No hay. Entonces, vamos a tener que comprar en el supermercado como siempre. No queda de otra. Miren, aquí están las chiquillas. Mi suegra, mi cuñada. Estamos buscando como aceitunas, hay sopas para hacer así como caseras, miren, pasta. De esas sí hay. Entonces vamos a ver en qué tienda nos decidimos. También lo que venden bastante son jabones con olor. Huelen rico, aromatizantes. Tienen olor fuerte, fuerte, que se huele a kilómetros. Jabones naturales, de aceituna. Aquí hacen bastante comida con aceitunas. Esta resalta se llama aceite. Hay bastantes cosas así como orgánicas hoy día. Me voy a ir detrás del turco que estamos por acá. Aquí comí la otra vez que venimos con Tuana. No me gustó, amigos. Aquí hay otra parte del mercado, amigos.
Están como a los alrededores del mercado. Y aquí venden lo que a mí me encanta, que es cake de carne, pero casero, ¿no? Miren, hierbitas, todo es orgánico, como que ellos mismos cosechan y traen para vender. Pepinos, tomates, aceitunas, pero lo que más he visto es borek. Amigos, ya después de cenar estamos en otro lado del castillo. Miren, estamos por esta parte, estamos cerca a lo que es el mar y desde aquí se puede ver este atardecer tan bonito. Mírenlo, todavía hay luz. Amigos, aquí ha sido el mercado de los días domingos. Y ya, miremos, encontré el carro así lleno. Y tenemos un poquito y son aquí ha sido el mercado. Aquí ha sido el mercado. Esa hora que hemos venido. Ha sido buena hora la hora que hemos venido. Mire, ya se fueron. Tanto hemos caminado pensando que ya se había cerrado el mercado, hemos comprado, qué chiquito el mercado, que nadie fruta, ahí había sido el mercado. Vamos a volver el próximo domingo, o te quieres pasar el otro domingo, ahí vamos. Hemos comido súper rico, hemos comido todas las comidas que son con aceite de oliva, como alcachofas, los rollitos de ¿cómo se llama?, de hojitas de parra. ¿Qué más hemos comido? De flores de calabaza, hacen como unos rellenos, igual como las hojitas de parra, pero con flores de calabaza. Yo me comí queche, que el que me encanta. Hoy día todavía estaba mucho más rico, creo que ha estado recién hecho. Ha estado rico, entonces hemos comido bien. Ahora estamos como dando unas vueltitas para que mi suegra también camine un poco, viendo lo que venden por aquí, como pues así. Cosas como piedras bonitas tienen, miren. Miren así estas cosas, como accesorios, cositas. Miren. Amigos, aquí vamos otra vez a pasar una noche de parejas, pero vamos también con el sobrino. Ahí va mi cuñada, su hijo, el turco. Vamos a llevarlos a ese restaurante bar al que hemos ido ya la otra vez, aquí en la marina, que está todo alrededor del mar. Y vamos a pasar una noche así como tranquila, porque pues hay que disfrutar los últimos días. Tenemos que disfrutar estos días que vamos a estar aquí. No se da esto todos los años, o sea, la oportunidad de tenerlos a ellos con nosotros, porque a veces les sale trabajo y cosas así. Vamos a aprovechar, disfrutar. Ahí les sigo compartiendo a ver qué cosas hacemos por aquí en esta noche de domingo.